Acogidos normativa de contaminación de la Unión Europea a respecto de la contaminación química, microbiológica, incremento de nutrientes o E. coli o, por ejemplo, la presencia de microplásticos. Que dos de cada tres playas que no son aptas para o baño en el conjunto de Estado están en Galicia y todo eso a pesar de esa magnífica gestión del Partido Popular. Por tanto, nos creemos que hay que primero reconocer cuál es la situación de la depuración en aquellas depuradoras que supuestamente hay en el país. ¿Cuáles están depurando? No vaya a ser que nos ocupemos situaciones como la de Ferrol y también reconocer cuáles están sobrepasadas en cuanto a su capacidad de absorber los vertidos que le llegan. Y también conocer cuáles de todas esas depuradoras tienen además depuración terciaria, es decir, a reputación que va más allá de los sólidos y que llega a esa contaminación química que en las rías, como en la de Arousa o de Pontevedra, es un peligro. Por lo tanto, lo primero que dice la Directiva Europea de Agua es que las administraciones tienen que poner los medios suficientes para que se mejore la calidad de las aguas y, sobre todo, para que se proteja a zonas de producción de moluscos, porque a nuestras rías son zonas de producción de moluscos. ¿Y cómo es posible, por ejemplo, que el Partido Popular tenga consentido que en la ría más productiva del mundo se estén acumulando 5 millones de metros cúbicos de refugallos procedentes de los dragados de las obras de Oise Atlántico, de los dragados de los portos? Y todo esto se permita por parte del Partido Popular na bocana de la ría más productiva del mundo. Por lo tanto, es necesario repensar cómo estamos haciendo depuración en este país. Cómo estamos tratando o nuestra costa o nuestro medio marino, pero sobre todo si es necesario continuar en ese, creo, plan erróneo de macrodepuradoras en los concellos del país o si tenemos que ir a esa depuradora de proximidad, a esa depuradora de barrio, a esa depuradora incluso de edificio. Nosotros creemos que hay que repensar el modelo porque a realidad de Calé, pues que a mayoría de las aguas industriales de este país no se están a depurar y que el conjunto de las nuestras rías presenta un aspecto bastante lamentable, sobre todo en su capacidad de generar riqueza a través de la explotación marisqueira y pesqueira. Y estamos en una situación límite y si no tomamos cartas en los asuntos es muy probable que en muy poco tiempo estemos ante la última generación que puede vivir do mar noso país, simplemente porque el Partido Popular quiere expulsarlos do mar para que seáis ocupados por otro tipo de actividades, como pueden ser las mineiras, como pueden ser las de acuicultura industrial o como pueden ser las de producción de energía, y por eso están permitiendo que sea inviable vivir do noso mar. Nos presentamos una enmienda cativa respecto de la propuesta del Partido Socialista que lo único que plantea es que en esos informes que se den al conjunto de la ciudadanía galega incluya también qué tipo de depuradoras están xa haciendo día de hoxe en el conjunto del país a depuración terciaria. Por tanto, nos vamos a apoyar a la iniciativa que plantea hoxe el Partido Socialista. Más nada, muchas gracias. Gracias, señor Fajardo. Por lo grupo...